¿Qué tal? Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del informativo local, el de la pantalla de Canal 7 de Cablevisión. Esto es Monte TV, comprometidos con la gente, comprometidos con vos. Mi nombre es Martín Magrassi y tengo el honor de acompañarlos como todas las noches aquí en la pantalla local junto a todo este equipo en una hora y media de información. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volvimos luego de todo el trabajo del fin de semana. Ustedes saben que se cumplieron los 239 años de la fundación de nuestra ciudad y estuvimos allí cubriendo en imágenes para todos ustedes. Mucho material tenemos para brindarles esta semana. Hubo acto cívico, desfile cívico, hubo acto protocolar, desfile cívico y criollo. También muchos números musicales pasaron por el escenario de la Avenida San Martín y Fray Francisco Martínez. Y mucho más tenemos para comentarle. También el fin de semana hubo una importante inauguración en el centro mismo de nuestra ciudad y seguramente esta semana vamos a estar contando con ese material. Pero hoy estamos arrancando una nueva semana. Anoche hubo alguna dificultad técnica aquí en el canal que vamos a estar aclarando, puesto que la producción me comentaba que hubo algunos comentarios en las redes sociales y esto se va a aclarar luego al aire para todos ustedes, los televidentes de cada día, ¿no es cierto? Que merecen, por supuesto, nuestro respeto. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes del día sábado por la tarde. No, esto fue el domingo más precisamente. El domingo por la tarde y tenemos parte del desfile criollo allí que estuvimos registrando con nuestras cámaras para brindarles material a todos ustedes. Los que no pudieron acercarse a la Avenida San Martín lo van a ver, van a ver un desarrollo, un resumen de todos los festejos del fin de semana aquí en la semana. No sé si por ahí habrán notado que tengo la voz un poco complicada porque bueno, estuve tres días allí animando y bueno, y realmente pasándola muy bien porque excelente el nivel de todos los números musicales que se presentaron allí en el escenario de Avenida San Martín. Y bueno, y la voz se resiente un poquito luego de estas jornadas, ¿no? Pero como siempre, muy gustoso de poder hacerlo. Bien, vamos a dar paso a los principales titulares del día de la etapa del cronista comercial a través de Sergio Diarios en Avenida San Martín y Avenida Rivadavia con todo el material de lectura que vos estás buscando. Allí uno de los principales titulares del cronista: el gobierno aprovechará los dólares que le prestaron para bajar una deuda con bancos. Hacienda volverá a ofrecer un bono corto atado a SER y LECAP. Según se expresa allí en el principal, uno de los principales titulares del día de hoy. También acciones argentinas en Estados Unidos retroceden hasta un 5.9%. También otra de las fotos de tapa. Adiós Lebac, dejarán vencer las letras que no sean renovadas hoy por el Banco Central de la República Argentina. Y lo que sucedió el fin de semana, con un tono de campaña, Cristina propuso armar un frente amplio contra Macri. También otro de los titulares, la memoria corta no ayudará si todo lo que se va a discutir es el pasado. Es uno de los editoriales del día de hoy de El Cronista, a cargo de Hernán de Goñi. Más titulares, socios de la Unión Europea avalan el Brexit, falta el voto final del Reino Unido. Los 27 socios de la Unión Europea apoyaron el acuerdo con el Reino Unido. Solo resta el voto del Parlamento Británico, que pretende censurar a la primera ministra Theresa May. También tenemos más titulares por allí. Si hay acuerdo entre Trump y Xi, no será por mucho tiempo. También la alianza entre Nissan y Renault debilitada. Más titulares ya en el margen inferior de la tapa del diario El Cronista Comercial del día de hoy. Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de Buenos Aires. En la provincia no tenemos una catarata, si bien digo, de desempleo, manifiesta el funcionario. También Antonio Mosteiro, Mondelez, Cono Sur. No se frenaron lanzamientos. En épocas difíciles quedarse quieto es retroceder. Una startup argentina se anota para hacer carne sintética. Es otra de las informaciones del día de hoy de la tapa del diario El Cronista Comercial. Hasta aquí los principales titulares del día a través de Sergio Diarios en Avenida San Martín y Avenida Rivadavia.
Director, ¿propone usted una tanda comercial o vamos con el invitado ya? Invitado. Bueno, tenemos invitado. Recibimos al invitado al piso, ¿qué les parece? Tenemos la oportunidad de charlar con el presidente del Honorable Consejo Deliberante, que nos está visitando hoy día 15 sobre algunas cuestiones. Con aplauso lo reciben por ahí. Muy bien, la producción. Estamos con José Castro, con quien vamos a estar dialogando de algunos temitas aquí en nuestro informativo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Hola, Martín. Magra, como siempre te digo. Sí, sí, sí. Buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Bien. Bueno, tenemos última sesión ordinaria del año, José. 2018, sí. 2018. Este jueves va a ser la última ordinaria. Tenemos varios temas. Ahora, de acá me voy, tenemos la comisión. Exacto. Porque el día de ayer, como por el feriado, no tuvimos comisión. La tenemos el día de hoy. Y bueno, se va a resolver el orden del día. Seguramente que mañana ya se lo van a acercar a los medios, de los temas que se van a tratar este jueves, que como vos bien decías, es la última sesión ordinaria. Después, bueno, queda por tratar el presupuesto, que el Ejecutivo ha pedido la prórroga, así que seguramente se va a tratar en una sesión extraordinaria antes de fin de año, ojalá que lo podamos tratar antes y poder trabajarlo. Bien. Y si tuviéramos que hacer un balance, José, del año, de este año 2018, en cuanto a la tarea legislativa y del Consejo Deliberante, ¿considerás que ha habido algunos avances, por ahí algunos retrocesos? ¿Cómo sería ese balance? Bueno, mirá, creo que es una mezcla de varias cosas. Creo que pensé que se podía trabajar más, que se podía trabajar mucho más, esa es la realidad. Pero bueno, creo que nuestro bloque, porque además de ser el presidente del Consejo Deliberante, represento a una agrupación política, e intentamos trabajar en ordenanzas que le lleguen a la gente y que por ahí no le genere un gasto al Ejecutivo, que no sea algo oneroso, y que por ahí en pequeñas cosas que le puedan ir resolviendo algunas problemáticas de la gente que nos los dice todos los días, ¿no? Y bueno, algunas ordenanzas, todas en realidad, todos los proyectos que hemos presentado se han aprobado. Uh-huh. Y algunas, bueno, lamentablemente todavía no se han puesto, reguladas para que se puedan poner en funcionamiento. Y eso, bueno, es lo que genera por ahí un poco de ganas de que se pongan en funcionamiento lo antes posible. Y después, bueno, siempre las sesiones de que son transmitidas por ustedes y demás, siempre se prestan a algunos vaivenes, a alguna rosca política que, bueno, es evidente que es el juego y es así, pero yo creo que intentamos por lo menos de nuestro lado llevar adelante algunas políticas que hagan a que se trabaje mejor, que se trabaje mucho en comisión, y a veces se logra, a veces no. Pero bueno, seguiremos insistiendo porque esa es nuestra meta, nuestro desafío. Nosotros siempre dijimos que ingresábamos al Consejo Deliberante a trabajar, así lo hemos demostrado en la Secretaría también del Consejo, de trabajar de una manera mucho más prolija, más ordenada, y también con algunas herramientas que hoy nos permiten que el vecino pueda acercarse a través de la página web del municipio, que es la herramienta de HCD Transparente, que se puedan ver todos los proyectos que se trataron. Ya por suerte están todos cargados los proyectos que se trataron todo este año, desde que asumimos nosotros, en el Consejo Deliberante, el vecino puede ver todos esos proyectos y también los que se van cargando para ser tratados en comisión. Eso creo que es muy importante para los vecinos porque sabemos que mucha gente le interesa y ojalá que le interesaran a todos estos temas, y lo pueden ver ingresando a la página web del municipio, pueden acceder a esta herramienta. Y después, bueno, hay muchas cosas para seguir tratando. Fue muy bueno la conformación de la Comisión Especial sobre Ordenamiento Urbano, que seguimos trabajando con una reunión mensual. A veces también se logra avanzar, a veces se trabaja un poco menos, se han invitado a funcionarios nacionales, ahora tenemos pendiente una reunión con funcionarios provinciales, también se han invitado a algunos actores de nuestra localidad, y la idea es primero poder poner a consideración del Honorable Consejo Deliberante lo que es la zonificación de todo el partido de Monte. Y una vez que se esté aprobado eso, que después lo tiene que refrendar la Dirección de Ordenamiento Urbano de la Provincia de Buenos Aires,
Una vez que eso esté aprobado, después sí, continuar con el plan de ordenamiento urbano, que eso son, digamos, para que la gente lo entienda bien, son normas de convivencia. Las normas de convivencia que tenemos que tener todos los vecinos en la instalación de todos los rubros, ya sea industria, comercio, bueno, todas las actividades que se desarrollan económicas y productivas en nuestro partido, que puedan estar establecidas dentro de un convenio, o sea, del plan este de ordenamiento urbano. Eso creo que fue una herramienta muy buena que se logró con consenso de todo el Consejo Deliberante, de todos los bloques, y bueno, eso va a llevar mucho más tiempo, obviamente, como lo dijimos siempre, donde han trabajado todos, donde ha trabajado el Ejecutivo, donde han trabajado todos los bloques, donde han trabajado gestiones anteriores, esto hay que reconocerlo, jamás se dijo que esto era algo que habíamos hecho nosotros, sino que lo hemos trabajado todos, y hay que seguir trabajando de la misma manera, trabajando todos para que esto se pueda aprobar, como te decía, en primeramente la zonificación, y luego seguir trabajando para tener un buen plan de ordenamiento urbano y territorial del todo el partido de Monte. Exacto. Respecto a esto de que comentás de que bueno, de que las sesiones son transmitidas por el canal Monte TV, también nosotros, bueno, ese creo que era también el interés por parte del canal, de que los vecinos pudieran ver cada una de las sesiones, se interiorizaran más respecto de los temas que se tratan allí, porque es en beneficio de todos, digamos. Pero esta herramienta del HC transparente es muy importante, HCD transparente, es muy importante, impulsada a través del Ministerio de Modernización, ¿no es cierto? Sí, esa es una herramienta que la pone a disposición el Ministerio de Modernización de la Nación y que, bueno, va abarcando diferentes localidades de todo el país y, por suerte, ya nosotros la tenemos disponible, como el otro día también el tema del punto digital, que es algo muy muy importante para los vecinos, no solo del barrio ahí donde se instaló en las 140 viviendas, sino para toda el abanico de barrios que son cercanos ahí y para todos los vecinos de Monte. Eso es muy importante porque el otro día nos decía el funcionario que vino a la inauguración de, digamos, que ese trabajo no sirve si la gente no no adquieren los conocimientos básicos para poder acceder a la web y a los distintos niveles que se pide, por ejemplo, para poder acceder al HCD transparente. Claro. Que bueno, hay gente que lo hace con normalidad, que lo va aprendiendo solo, y otros necesitan ayuda, y esto creo que está bueno y es novedoso para que lo puedan tener. Bien, y habría una especie de opción cuando uno ingresa en el HCD transparente, habría como una opción como para hacer consultas la gente o proponer algunas ideas. ¿Eso se está viendo también? No, eso creo que eso no, pero ahí están cargadas las casillas de mail, bueno, de todos los bloques, y pueden acceder las consultas también por correo electrónico a todos los bloques o directamente a Presidencia o al municipio a través de todas las herramientas que tiene el municipio también. Perfecto. Cuando hablamos, cuando decís convivencia, ¿no?, entre los vecinos, si bien Monte ya es ciudad, pero bueno, dentro de todo es un lugar donde todos nos conocemos, de alguna manera debería tratar de ser un poco más amigable a veces la convivencia entre los vecinos. A veces da la sensación de que cuesta, ¿no?, un poco esto de convivir. Supongamos el ejemplo del vecino que saca las ramas en horario donde no hay recolección y las tira en la vereda del vecino, el otro vecino que tiene un perro que ladre, molesta todo el tiempo, o aquel que ocasiona ruidos molestos permanentemente. Da la sensación como que a veces nos cuesta, ¿no?, incorporar ciertos hábitos de respeto para con el otro, ¿no? Bueno, sí, si vos, creo que la gente nos ha escuchado todo el año pasado y cada vez que estamos en los medios, yo creo que se necesita participación del vecino. La participación activa del vecino es, digamos, la herramienta que tenemos nosotros que seguimos siendo vecinos. O sea, yo siempre digo, o sea, a mí me tildan de político y realmente soy una persona más, un ciudadano más que habita esta ciudad y que participa en política hoy porque le interesa, digamos, intentar mejorar las condiciones de vida. Y de acá siempre, por eso siempre hablamos a futuro, ¿no?, de que los que vienen atrás nuestro puedan ver algunas mejoras que nosotros creemos que tienen que darse. Y es importantísimo que el vecino participe en todos los ámbitos, en lo que hace a la participación ciudadana y cumpliendo con las normas vigentes. Eso es lo, creo que es lo,
lo necesario y también cuando algo se hace mal es muy importante que participen y que lo lleven a los canales donde se pueda llevar adelante algún reclamo, donde se pueda llevar adelante alguna solución. A veces también uno tiene que decir que no, mira, esto lamentablemente no se puede, o esto, mira, se necesita de este tiempo, o se necesita de este proyecto, se necesita de esta ordenanza, de esta ley, de este proyecto, lo que sea. Y bueno, hay que también, creo que la gente, cuando uno le va con la verdad, a veces, por lo menos en mi caso particular, creo que la gente lo entiende. Pero coincido plenamente con vos que es muy necesaria la participación del ciudadano, sí, porque sí, en todas las problemáticas, no hay nadie que sepa mejor cuál es la problemática de la que padece el vecino en su barrio, claro, en su calle, claro, o en la localidad, cuando hablamos de alguna localidad rural o en la zona rural. O sea, el padecimiento lo tiene el propio vecino, entonces ese es, claro, el que tiene la herramienta, en el día a día, para que uno le pueda dar una mano o como te decía antes, llevar un proyecto, intercambiar ideas con las demás agrupaciones políticas, con el Ejecutivo. A veces se logra, a veces no, y a veces también, como te decía antes, a veces hay que decirle que no y decirle, mire, por esto no se puede, por esto... Pero sí, sí, coincido en eso de que es buena la participación. Y yo siempre, como siempre lo digo, y por ahí ya a veces repito mucho lo mismo, pero a veces por ahí el que no le interesa la política... La política, viéndola bien, como siempre digo, es buena porque es la herramienta que tenemos para poder colaborar con los vecinos y resolverles sus problemas cuando se puede, y a veces cuando no se puede hay que decírselo también. Pero es bueno que el vecino participe en instituciones intermedias, y por ahí no le apetece participar en política, es bueno que participe en cooperadoras, en los clubes. Yo siempre hacía hincapié que hay que intentar recuperar, y a veces lo charlamos mucho con los vecinos, el tema de las agrupaciones vecinales, de los consorcios vecinales. Exacto. Por ahí a veces no sé si hace falta llegar a que se arme alguna comisión con personería jurídica, además, que sería lo ideal, pero sabemos que eso lleva un trámite bastante engorroso y lleva tiempo. Pero sí, a veces armarse algún consorcio vecinal, una comisión de amigos, de vecinos, que uno se pueda acercar a ellos y poder intercambiar opiniones de las necesidades y de los padecimientos del barrio, digamos, el tema de seguridad, de salud pública, todos los temas que nos tocan a todos, creo que está bueno que lo hagan, y ojalá que se pueda hacer y que el vecino pueda participar. Tal cual. Es difícil a veces para nosotros, personas como nosotros, que nos interesa la política, que participamos en política, es difícil, entiendo lo que decís, es difícil escuchar del otro lado gente que dice, no, yo soy apolítico, la política no me interesa. Para nosotros es difícil escuchar eso, porque para la gente que estamos involucrada en la política... Entendemos que la política atraviesa todo y que no hay vida posible sin la política. Pero a mí me parece que ese argumento es más que nada, justamente es un argumento para no comprometerse en nada. Porque bien decís, me parece, podría formar un grupo vecinal o participar en una ONG o desde, supongamos, la iglesia, generar algo para... Pero me parece que la participación en algún punto es necesaria si uno quiere llegar a modificar o a mejorar las cosas, ¿no? Sí, nuestra forma de hacer política, que es a través de consensos, digamos, creo que es fundamental. Es fundamental escuchar las opiniones y obviamente también entender cuando hay opiniones muy diversas y muy contrarias, entender que siempre hay un camino intermedio que se puede llegar a la solución y que todos debemos ir detrás de eso. O sea, yo le escapo un poco a los pensamientos de que hay una persona que tiene que ser el que te va a resolver todo, y no, creo que no es así, creo que todos tenemos que ser parte de la solución. No podemos, digamos, estar siempre esperando que el otro me va a resolver el problema a mí, que el Estado me tiene que resolver todos los problemas a mí, no, yo creo que tiene que ser un conjunto de sociedades, de gente involucrada, y de esa manera se van a poder lograr cosas. A veces cuesta, pero bueno, como decías vos también, la política es eso, la política es la herramienta que tenemos hoy o que todos queremos. O sea, la democracia nos da, claro, la posibilidad de participar en política, y la política es la herramienta que tenemos para poder llegar a la gente y para, con la verdad, digamos, ir siendo con la verdad, se pueden lograr cosas, pero es fundamental que participen los vecinos. Seguramente. Y aún así, en el disenso se puede construir igual. Por supuesto. Y claro, hay que saber
también que nos pasa en el Consejo Deliberante. Hay que saber cuando, digamos, las mayorías van por un lado, y aunque uno tenga, digamos, su visión particular sobre alguna temática, pero si la mayoría va por ese lado, hay que acatar las decisiones de la democracia, y hay que ir por ese lado. Después tendrá su tiempo de poder mejorar ese proyecto, que eso es por ahí lo que a veces, cuando te decía hoy las cosas que nos quedan del Consejo Deliberante, hay que trabajar mucho más en proyectos que son interesantes, y no por ahí a veces por el impulso de que algún bloque lo presentó. Para mí lo ideal es que el proyecto se trate en comisión, y que si lo presenta un bloque, que los demás bloques le puedan agregar cosas o le puedan modificar cosas. Para mí eso es lo ideal. Bien. Pero lamentablemente nosotros acá en Monte hasta ahora mucho no se ha podido. Eso hago mea culpa, y creo que debemos hacer mea culpa todos los concejales y todos los bloques. Pero para mí lo ideal, pero bueno, a veces siempre está en juego la política, digamos, propiamente dicha, en cuestión de ver por dónde uno puede o enfoca, entre comillas, un tema político específico, y que por ahí no quiere ceder en nada porque parece que le estaba favoreciendo a uno o a otro. Y bueno, esas son a veces las mezquindades que no conducen a soluciones que serían mucho mejor. Para mí, ya te digo, lo ideal sería un proyecto, lo presenta un bloque, los demás bloques tendrían que modificar o agregarle cosas, y ese proyecto tiene que salir mucho mejor del inicial. Claro. No hay otra manera de trabajar. Es mi visión, pero bueno, claro. A veces, lamentablemente, muchas veces no se puede. Claro, bien, claro, como diríamos, una construcción conjuntamente, digamos. Exacto. Acordando, por supuesto. Hubo un encuentro muy importante el fin de semana pasado aquí de la Unión Cívica Radical, con referentes de la juventud también. Uh-huh. Sí, la verdad que fue una reunión seccional de la quinta sección electoral de la Juventud Radical, como vos bien decías, donde debían elegir al delegado de la quinta sección electoral de la Juventud Radical al Comité Provincia. Y la verdad que hayan elegido nuestra ciudad nos llena de orgullo. La verdad que se agruparon cerca de 100 jóvenes en total, y toda la gente de aquí de Monte que pudimos acompañar a estos jóvenes, y pasaron una tarde muy linda donde pudieron debatir, se expresaron libremente, y también con algunas exposiciones de algunos referentes del partido. Y bueno, eso es bueno, siempre intentando apuntalar y tratando de estar para lo que uno pueda dar una mano, contando algunas experiencias que hemos tenido a nivel local y demás, y también con participación, como te decía, de otros referentes de otras localidades de la quinta sección que le llegan al joven. Y bueno, lo que decíamos hoy, la participación del ciudadano en política, bueno, qué mejor que los jóvenes participan, porque los jóvenes tienen una mirada y unas ganas por ahí, cuando uno recién arranca, creo que tiene más potencia y con unas ganas y con por ahí ideas innovadoras que llevan a que uno les dé lugar, y eso es lo más importante. Ojalá que puedan seguir participando, y nuestra idea es seguir incorporando jóvenes también, no solo a nivel del radicalismo, sino a nivel de Cambiemos. Vos sabés que nosotros estamos dentro de esta coalición que hoy gobierna la nación y la provincia, y siempre tratamos de apuntalar en ese sentido también al espacio de Cambiemos, y esas son las reuniones de trabajo que mantenemos, aparte de las reuniones partidarias. Tenemos muchas reuniones de trabajo y muchas reuniones con vecinos, donde les acercamos por ahí nuestro trabajo y de cómo estamos haciendo las cosas, y también los escuchamos a ellos, y es muy, muy, muy importante que participen los jóvenes. Por eso te digo, porque tienen esa mirada y esa garra que por ahí ya los que ya hemos pasado un poco la juventud, si bien nos agarra con muchas ganas también, pero son ideas innovadoras que sirven, y mucho. Ahí estamos, justo casualmente estamos viendo imágenes de ese encuentro del fin de semana, y Mateo Rupel fue elegido el presidente de la quinta sección, ¿no es cierto?, de la juventud. Sí, Mateo, bueno, ya hace muchos años que milita y también trabaja, hoy casualmente está trabajando en el equipo de asuntos municipales con Alex Campbell y Owen Fernández en la provincia de Buenos Aires, así que siempre es alguien que estamos consultando, que lo estamos siempre molestando por alguna cosa en particular, no solo partidaria, sino, como te decía, a través del trabajo que lleva adelante en la gestión provincial. Bien. En esta reunión también, Jo, tenemos entendido, se rindió un homenaje a un gran militante de toda la vida, fue funcionario municipal, funcionario nacional en el gobierno de la Rúa. Estamos hablando de el querido
Cata Mauregui. Sí, bueno, fue un momento muy emotivo. Estuvo bueno su esposa Susana Sánchez participando de este encuentro también, y se le rindió un homenaje con las palabras de Jerónimo Maldonado, que es el presidente de nuestra Juventud Radical de Monte. Y bueno, sí, la verdad que ahora el 30 de noviembre ya se cumple el primer aniversario de su fallecimiento, y bueno, lo recordamos como lo que fue para nosotros. Lo he dicho y públicamente ha colaborado mucho conmigo en forma personal también desde que digamos tomamos la condición partidaria, este lindo grupo que nos acompaña, y también fue muy importante el año pasado en las elecciones, hasta que bueno, empezó con sus padecimientos de salud y lamentablemente no nos pudo acompañar en el último tramo, pero una persona que pregonaba eso, pregonaba el consenso, pregonaba el trabajo, le daba mucho lugar a la juventud. Por eso es que la juventud le rindió este merecido homenaje. Y bueno, una de las anécdotas que se contaron en ese reconocimiento a través de las palabras de Jerónimo fue su participación en la asamblea de Gualeguaychú, cuando el radicalismo decidió por mayoría, por un acto democrático como es la costumbre del radicalismo, participar en la coalición de en ese momento Cambiemos, que luego llegó al triunfo en el 2015, tanto a nivel nacional como provincial. Así que fue un merecido homenaje a una persona que militó muchísimos años y que, como vos bien decías, trabajó tanto a nivel educativo en la Escuela Agropecuaria, y fue funcionario, concejal, secretario de gobierno, y también fue delegado al Comité Nacional, en este caso para cuando se trataban estas temáticas, como lo importante que fue la aprobación de conformar Cambiemos. Así que más que reconocido el homenaje a Cata. Un buen vecino además, y bueno, y como decís, muy recordado también por todos los chicos de la Escuela Agropecuaria, sentían un especial cariño por Cata, ¿no? Por su forma de ser, que era la verdad una persona que tenía un feeling con los chicos impresionante. Bien, Jo, seguramente nos quedan algunos cuantos temas para charlar, pero lo vamos a dejar ir a la reunión de comisión que tiene a continuación. Ya lo sabe usted, se viene la última ordinaria del año, lo va a poder ver en vivo por la pantalla de Monte TV, y también es interesante que accedan a HCD Transparente, esta nueva aplicación del Ministerio de Modernización, a través de nuestra página municipal, para saber todo lo que se trata allí en el Consejo, interiorizarse, y bueno, y es una manera también de participar, que es lo que estábamos hablando. Gracias, Jo. Bueno, gracias, Martín, y déjame, sí, me tengo que ir a la comisión, pedir disculpas acá a la gente del canal, porque le estoy debiendo una visita al programa de los miércoles, pero realmente los miércoles es un día complicado para mí, porque mi esposa está de guardia los miércoles y es un día que le dedico a mis hijos, pero bueno, ya se va a dar la oportunidad de poder venir al programa que conducen Cachi con Silvio Larragorri, pero bueno, vale el caso de dar las disculpas acá en este medio. Y gracias a ustedes por el espacio que me brindaron hoy y que me brindan siempre. Por favor, hasta la próxima, Juan, entonces. Gracias. Damos paso a la primer tanda comercial de nuestro informativo y ya volvemos. No se muevan de allí. Prepárate para el verano con San Pietro. Aire acondicionado Split Noblex, frío calor de 2.600 watts a solo 16.499 pesos de contado. Smartphone LG K4 LTE Quad Core en solo 3 cuotas de 1.599 pesos. Estas y muchas ofertas más en sanpietroweb.com. San Pietro, nos une la familia. We'll be right back.
Todo lo que necesita en electricidad lo encuentra en Electric Light. La más amplia variedad en los rubros iluminación, electricidad, tecnología y alarmas. Encuentre la mejor calidad al mejor precio en Electric Light. Petraki 471, teléfono 405-265 o encontrarnos en www.electriclight.com.ar. Vení a Lavandería Tea, servicio de lavado, secado y planchado. Las chicas de Tea te esperan siempre con una sonrisa y el mejor servicio y cuidado para tus prendas. Tea la tiene clara, la ropa entra, pero las manchas se quedan afuera. Horarios de lunes a sábados por la mañana de 9:15 a 12 horas y a la tarde 16:30 a 20 horas. Teléfono 02226-1560-2020. Dirección Pinazo y Sarre. Llegan nuevos programas en la pantalla del canal local. De lunes a viernes, La Mejor Tarde la vivís acá. Desde las 17:30, todos los dibujitos en una hora siempre al top. Los viernes a la noche, desde las 22 hasta las 23, llega el resumen de noticias de la mano de él, Juan Meneses, que descomprime todas las noticias nacionales y locales con su inconfundible firma. Vuelve en Laura Adentro, el programa que marcó una era en el Monte TV. Vuelve con más kilómetros de campo para recorrer y disfrutar. Poder mostrarles a ustedes a través de Laura Adentro, desde el lado de adentro, por Monte TV, poder mostrarles este rancho copiando. Anotalo, lunes de 19 a 20 horas. ¡Vuelve Lennon! Pancarta política, de la mano de Patricio Lennon, analiza toda la realidad política. Nueva programación en Monte TV y seguimos apostando a los programas que te acompañan día a día. En un pueblo chico, mano a mano, Cacho y la historia, ideas cruzadas, Trote, Magdalena, las sesiones del Consejo Deliberante, Concepto Hogar, el noticiero y muchas, pero muchas cosas más. Monte TV te trae una nueva grilla de programación. Monte TV, sponsor oficial del pueblo. El Hospital de Monte tiene una nueva forma de sacar turnos para consulta. Desde tu computadora, tablet o celular, accede a www.hzvidaladorna.com, pasa a la pestaña de turnos online, buscas el formulario de solicitud de turnos y pones tu nombre, apellido, DNI, teléfono, email. Elegís la especialidad y dejá tu consulta. Luego, das enviar, en minutos te llegará un mail de confirmación y listo. Hospital Zenón Videla Adorno. Llega Monte TV Clasificados.
un lugar donde vas a poder comprar y vender la moto que ya no usás porque compraste el auto, el iPhone que te regaló tu ex, la guitarra que te compraste y nunca aprendiste a tocar, la caña de pescar que ya no usás, el cochecito del bebé, la cámara de fotos que te quedó vieja, la ropa que ya no te entra, los materiales que te sobraron del mueble de la abuela, el casco que te sobró porque vendiste la moto en Monte TV clasificado, los libros que usaste cuando estudiabas ecología, la vaca de tu campo, el LED de la heladera, la moto cuadraño, tu alquiler, aberturas, la paleta de pádel, el kayak, jugo de olla, pelo pincho, perfumes, palacilla, todo eso y mucho más en Monte TV clasificados. Te contactás con nosotros al WhatsApp 011 15 5003 5000. Nos mandás las imágenes de tu producto, precio y descripción y te pasamos cuánto sale para publicarlo en el canal. De 11 a 13 horas y de 14:30 a 16 horas. Monte TV clasificados, una nueva forma de comprar y vender. El Hospital de Monte tiene una nueva forma de sacar turnos para consulta. Desde tu computadora, tablet o celular, accede a www.hzvidaladorna.com. Vas a la pestaña de turnos online, buscas el formulario de solicitud de turnos y pones tu nombre, apellido, DNI, teléfono, email, elegís la especialidad y dejá tu consulta. Luego, das enviar, en minutos te llegará un mail de confirmación y listo. Hospital Zenón Videla Adorno. Llega Monte TV Clasificados, un lugar donde vas a poder comprar y vender la moto que ya no usás porque compraste el auto, el iPhone que te regaló tu ex, la guitarra que te compraste y nunca aprendiste a tocar, la caña de pescar que ya no usas, el cochecito del bebé, la cámara de fotos que te quedó vieja, la ropa que ya no te entra, los materiales que te sobraron del mueble de la abuela, el casco que te sobró porque vendiste la moto en Monte TV clasificado, los libros que usaste cuando estudiabas ecología, la vaca de tu campo, el LED de la heladera, la moto cuadraño, tu alquiler, aberturas, la paleta de pádel, el kayak, jugo de olla, pelo pincho, perfumes, palacilla, todo eso y mucho más en Monte TV clasificados. Te contactás con nosotros al WhatsApp 011 15 5003 5000. Nos mandás las imágenes de tu producto, precio y descripción y te pasamos cuánto sale para publicarlo en el canal. De 11 a 13 horas y de 14:30 a 16 horas. Monte TV clasificados, una nueva forma de comprar y vender. A nuestro querido amigo de la casa, también locutor, animador, bueno, también ha grabado un disco hace muy poco tiempo, lo estuvimos presentando aquí, estamos hablando de Jorge Barberini, ahí lo estamos viendo en imágenes, con una noticia que en realidad lo que significa es que esto, como la radio, también es un servicio a la comunidad. Estamos haciendo un servicio, en este caso estamos informando a los productores locales, ¿no es así, Jorge? Ah, sí. Gracias, Martín. Bueno, es muy generoso usted. Muchísimas gracias por todo lo que dijo. Un saludo para buenas noches a todos, a toda la audiencia de este prestigioso canal.
¿Vio? No, lo digo en serio. Claro. Muy serio. Che, sí, es un servicio a los productores ganaderos en este caso. Exacto. Porque nosotros teníamos anunciado un remate en la sociedad rural, Daniel Blanco y compañía, remataba mañana, miércoles 21 a las 15, invernada Gordo y Cría, en la instalación de la sociedad rural de Guardia del Monte, ha sido suspendido hasta nueva fecha. Bien. Entonces, bien. El remate programado por Daniel Blanco y compañía en la sociedad rural de Guardia del Monte, que el representante es Cacho Lizazo, ha sido suspendido hasta nueva fecha. Eso es lo que la información que nosotros tenemos. Por otro bien. Lado, el remate, sí, anunciado para el próximo martes 27 de noviembre, está en pie, ¿cierto? Bien. Martes 27 de noviembre, Pedro Noel Irey, consignatario de Hacienda, remata en la Sociedad Rural de Guardia del Monte a la hora 14, invernada, cría y consumo. Estamos invitados a ir a almorzar, así que por allá vamos a ir. Tráigase el cuchillo, Magrassi, y vamos a comer un asadito por allí, con los muchachos de la feria. Qué bien, una invitación más que interesante. Sí. Una pregunta por ahí para el que está mirando y no tiene mucha idea de esto, Jorge, pero es muy importante en realidad que se vuelvan a dar los remates de hacienda. Claro, es muy, muy importante. A ver, para todos los productores, pero para los pequeños y medianos productores es muy importante porque, claro. Bueno, todos sabemos. Lo que cuestan los fletes, los movimientos de Hacienda y demás, así que al estar tener los remates acá en nuestra localidad, tan cerquita y en la sociedad rural, es un beneficio también, es un servicio más para los productores, así que nos alegramos de que ha habido remates mensuales todo el año, ¿no? Claro, claro. Así claro, que bueno, es importante. Esa es la información que le queríamos dar a los señores productores, los del medio rural. Jorge, muchas gracias por tu visita esta noche al informativo. No, gracias a ustedes por siempre brindar el espacio y alcanzarle esta información que es un servicio, como dijiste vos, para la comunidad. Muchas gracias. Excelente su labor el fin de semana en nuestra fiesta del pueblo, por cierto. Vamos a dar paso a una tanda comercial. No, sin tanda. Bien. Tenemos aquí a Augusto Pérez Nielsen, que es el director de este canal, el canal local Monte TV, que, como habíamos anunciado en el comienzo de nuestro informativo de hoy, va a dar las explicaciones pertinentes de estos inconvenientes que tuvimos padeciendo el día de ayer. Ustedes saben, yo ayer estuve en la presentación de los espectáculos aquí por el Día de Nuestro Pueblo y hubo algunos inconvenientes técnicos para salir al aire, específicamente de sonido, y vamos a aclararlo por algunos comentarios que se suscitaron a través de las redes sociales. Vamos a aclarar bien cuál es el inconveniente por el cual no podíamos estar saliendo como corresponde al aire. Buenas noches, Augusto, ¿qué tal? Buenas noches, Martín, y bueno, más que nada explicarle a la gente porque, bueno, yo noto que la gente está enojada del otro lado porque no puede escuchar de repente, hay muchos llamados telefónicos, los cuales ahora también se están haciendo presentes, y en las redes sociales durante hoy también he leído de que había mucho enojo al respecto porque el canal no había estado transmitiendo correspondientemente. Ayer tratamos de la nota esta, seguramente hay muy buena parte que no se va a escuchar, pero es bueno que quede guardado para después, si lo quieren ver en las redes lo van a poder hacer. En la noche de ayer fuimos para poder hacer en vivo el espectáculo que estaba montado ahí sobre la avenida y resulta que apareció este problema durante la tarde-noche de ayer que nos imposibilitó hacerlo. Lo que está sucediendo es que hay una fibra óptica tirada desde el canal hasta el lugar de donde sale toda la señal hacia todo el pueblo y los receptores o emisores de esa fibra óptica es lo que está roto, por lo cual en algún momento empieza a hacer este ruido. Hoy comenzamos nuestro noticiero sin problema y a los 15, 20 minutos comenzó a hacerlo nuevamente. Así que lamentablemente dependemos de que venga gente de Buenos Aires con equipos nuevos para poder hacer esta reparación. Ya están hechos todos los reclamos. Hoy estuvo trabajando Cablevisión en el tema, no lo pudo resolver y calculo que mañana va a estar resolviéndolo, espero yo por lo menos. Así que lo que les digo es a todos que hoy vamos a estar cortando la transmisión ahora, en minutos nada más. Y seguramente espero que mañana podamos hacer el informativo de todos los días y los programas que siguen. Hoy el mano a mano no lo vamos a estar transmitiendo en vivo, pero sí lo vamos a estar grabando para podérselo dar en el momento que sea que se pueda habilitar bien la señal.
Bien, bien, bueno, esto es para pedirle específicamente un poco de paciencia a nuestros televidentes, que es un problema técnico que escapa a las posibilidades técnicas de este canal. O sea, como bien dijo Augusto por aquí, hace falta que venga gente de Capital para resolverlo, así que más que nada pedirles un poco de paciencia. De todas maneras, por supuesto, me voy a hacer cargo de lo que digo. Noto a veces como cierto encono y como una cuestión muy personal para cuestionar al canal local, que somos muchos por ahí, o somos algunas personas los que trabajamos aquí día a día, desde la producción, los chicos que están en control, realizando las notas en la calle, la parte técnica, bueno, uno desde la conducción, y yo en realidad voy a ser sincero, muy poco aporto a la producción porque hay un equipo que se encarga de eso. Pero nosotros estamos, fundamentalmente esto lo tomamos como un trabajo. Entonces, a veces, cuando la crítica del otro lado viene infundada o sin demasiado conocimiento de la materia, y a uno un poco le molesta, porque más allá de los inconvenientes técnicos, uno esto se lo toma en serio. Y bueno, ¿y el director de canal hace cuántos años ya cumplió el canal aquí en nuestra ciudad? 11 años ya cumplido, así que vamos por el 12. 11 años. Es, en parte, es un empresario que ha venido a invertir a esta ciudad. Inconvenientes técnicos surgen siempre en todos lados. A veces surgen inconvenientes técnicos en los canales de aire que estamos acostumbrados a ver todos los días. Yo los invito a que vean en el caso de TN, por ejemplo, que se ven los bordes negros en la silueta de las personas, porque eso es un problema de croma que tienen y existe. El desfasaje del audio en un canal como América, que también ocurre, hay un montón de errores. Y, a ver, mal de mucho Consuelo de Sonso, no. Lo que sí digo es complicado el tema de la televisión, es complicado llevarlo a cabo, tenerlo 24 horas al día también. Este problema escapa a nosotros, esperemos resolverlo lo antes posible, porque tenemos información, tenemos notas del viernes, del sábado, del domingo, del lunes. Y nosotros que, a ver, no puedo el jueves pasar los informativos de todos los días, ni tampoco el programa el Pueblo Chico no lo pudimos hacer, que había un muy lindo temario para este lunes pasado. Pero bueno, quedará en pendiente todo lo que podamos y lamento y las disculpas del canal por este problema, que la realidad es como vos dijiste, escapa a nuestras manos porque es enlace entre el canal y el cabezal, que tampoco, también escapa a los chicos de Cablevisión de acá de local, o sea que hay que traer equipos nuevos, cambiarlos y verificar. El problema de esto es que hoy estuvieron trabajando, teóricamente funcionaba bien y vuelve a no funcionar, o sea que cuando es errático se tarda más y se tarda más en tener la solución en la mano, no es tan simple. Así que bueno, las disculpas del canal y bueno, a todos los televidentes, esperemos reencontrarnos mañana con esto solucionado. Bien, así que ya lo saben, a tener un poco de paciencia, es eso básicamente lo que les estamos pidiendo. Y bueno, y para todas aquellas personas que se ofuscan con un nivel de en milésimas de segundos increíblemente, bueno, les pedimos especial paciencia, ¿no? Y recordarles que para nosotros esto es un trabajo. Por ahí ustedes, el estar en las redes sociales intercambiando comentarios y subiendo y bajando fotitos y videos, es un divertimento, un pasatiempo. Esto para nosotros es un trabajo. O sea que es más serio de lo que ustedes pueden llegar a escribir en algún comentario, a veces muy, muy negativo. Martín, agrego algo muy cortito y después lo voy a desarrollar un día que se escuche bien el audio para que la gente lo pueda interpretar, pero lo que vos decís del canal local que lo bastardean en algunos lugares, en todas las localidades es igual, he ido a la costa donde tienen un canal que está soportado por toda la cablera con todos los fondos posibles y probables, con un estudio muy grande, y es lo mismo. Dicen que el canal local no sirve para nada. Pero bueno, es típico de todas las localidades que desmerecemos lo propio. Por sobre todo, el claro ejemplo de lo que pretende el canal está con Jorge Barberini, que me antecedió, en el cual estamos tratando de reevaluar todas las raíces de Monte. Entonces, claro, para nosotros lo de Monte es muy importante. Capaz que no es lo mejor, pero para nosotros sí.
Así que bueno, muchas gracias. Bien, claro, bueno, se debe, esto que pasa en todas las localidades debe ser porque hay mucha gente del otro lado que más que espectadores son técnicos en televisión, todos. Entonces, tenemos un pueblo de 24 mil técnicos en televisión, una cosa impresionante. Los invitamos a que vengan a hacer televisión todos los días. Por ahí podemos llegar a mejorar esto mucho más, con el aporte de todos ustedes. Gracias. ¿Estamos ya despidiéndonos? Sí, hasta mañana. Sí. ¿Qué le parece? ¿Qué dice allí el control? Hasta mañana.